She doesn't see my phone yet. That's hi, everyone. You're obsessed with me. Está, bueno, like, acabamos ahora la entrevista que teníamos en Facebook Live. Que yes. Fue chulísima. Más que una entrevista, era un juego para que ustedes everyone nos conozcan. Así que ya sabrán. Aquí estoy con Casey. Con hola, mi amor. So we're documenting. Hello, Lourdes. Hola, hola, ¿cómo estás? Hello. Gracias. Spanish in this contest. So many rules at once. Look at this. So we I just finished a Miss Universe live. Say hi. And now, Canada, it's amazing. Oh. I love her. Okay, so we're all making it. Live videos. Look at this. Hola, Venezuela. Me alegra estar aquí al lado de Casey, representando al poder latino. We had Nepal here. Hi, everyone. Si quieren conocer un poquito más de cada uno de nosotros, nuestros gustos, hi, y ver cuánto nos divertimos en el live. I love Canada. Canada is so amazing. Rocky Mountains and the beaches. We have the most beautiful the time of our lives. Les voy a dar un adelanto. Estábamos jugando Jenga y estábamos haciendo una pregunta muy cómica. Yo creo que nadie no me entiende porque esto parece una gallinera. Tengo que felicitar a Venezuela que ha hecho un grandísimo trabajo. Gracias. Todo este proceso, okay, y más con su inglés. Porque este año Miss Universo puede decir que todas las latinas y las caribeñas estamos hablando inglés. Definitivamente. Baby, las mujeres estamos taking the control of the universe. ¿Cuándo lo vamos a transmitir por Facebook? En medio. Lo quiero mucho. No, eso no es para el día de la medicina. No. Ellos van a poner el video que acabamos de hacer en Facebook en media hora. Por ejemplo, una de las pendientes en el Facebook del Miss Universe. Todas estamos en vivo. Phones. Hello, people from Nepal. Hello. Y'all always think she's Latin. I have to say she's a girl, Latin girl. Am I an honorary Latin girl now? Okay, yeah. You want to see something? The people from Miss Universe organization is laughing. She knows how to make my heart sing. Do you guys have anything to say? I love her. She's amazing, I have to say. Yeah. Well, so okay. We are playing. Because there were so many phones out, I'm going to turn this off. Yeah, too much. And be sure to follow. Namaste. Okay, Lucas. A lot of people is not following. Casey, tell me about the Miss Universo. What do you want to know? Una foto para que you have to go to the beach of my country. Are amazing. You're going to get crazy with that. What's the first thing to go do visit when visiting Venezuela? When you arrive, it's before you arrive in my country. Mm-hmm. You have to look out the window because when you arrive in Venezuela, you can see the beaches there and the mountains and all the diversity of I don't know. You can see the mountains and the beach, and it's amazing. A lot of people is there. They are having so much fun. Yeah. They are. So you have to go there, and you have to, before arrive, look at the window, and you're going to get in luck. Okay. So I basically say Miss Universe has to sponsor all of us, the trips we're going to take to get there. Because we got to meet all the places or the countries. Yes. Mm-hmm. I want to go to Canada.
Canada is amazing. To have to try the dessert. I love Canada. I will tell you about the dessert because you are going to watch it. You have to go to Venezuela. We have so many Venezuelans in Toronto and in Canada. Yeah. And every single one of them I've met, I just has the sweetest, sweetest, sweetest heart. And I love you, Venezuela. Ella ama Venezuela. Venezuela. Yeah! That's went, amazing! Went for the food. Oh, what photo? Okay, let me put. Espera un momentico. Ready? 1, 2, 3 Thank you. Okay, we are here now. Ah, wow, so, mucha gente conectada. Yes, a lot of people here. Emoción, bellas, bellas. Canada is so cute, look. Oh, gracias. Señores, alguien que me está escribiendo en un idioma que no entiendo, yo no sé si es árabe o algo así. Pero le agradecemos que desde tan lejitos estén pendientes de todos nosotros, apoyándonos y dándonos todo su amor. Well, sí. We sí, have comprende. To go to our room. Sí, comprende. Comprende. Sí. Comprende. Sí. We got people she watching us from all over the countries. You have to say something. There's some people in writing me in, I don't know which she language. She knows the Spanish. Nepal, you have to say the chisme. Yeah. Disfrutando Las Vegas. Estamos disfrutando Las Vegas. Estamos disfrutando. Disfrutando Las Vegas. Now you have to say the whole sentence. Okay, once again. Estamos disfrutando Las Vegas. Estano despotandros Las Vegas. Okay, again. Estamos disfrutando. Yeah, Las baby. Vegas. There you go. Okay, now. Disfrutando Las Vegas. I don't know why I do like an Italian hand movement when I do it. Frutando. It doesn't work. Okay, you gotta teach me again. Estano. Estamos. Okay. We'll do it together. Okay. Estamos disfrutando Las Vegas. Estamos. Okay, once again. 1, 2, 3 Estamos disfrutando Las Vegas. Woo! Y lo mejor de todo, ¿ustedes saben qué? Es que what happens in Vegas? It's in Vegas, baby. Keeps in Vegas. Say bye. We have to go. Bye. Ya va. Voy a aclarar algo antes de colgar. Wow. No hice fotos. Okay. Casey, va a ser una aclaración pública. No, hice fotos de traje de baño porque todo el mundo me está preguntando que mis fotos de traje de baño... A mí también. No. Ella va a hacer la declaración por las dos. Lo que pasa es que las fotos de traje de baño eligen a varias chicas, no a todas, para esa actividad. Nos dividen en varios grupos y cada quien hace actividades distintas. Por ejemplo, nosotros estamos aquí hoy. Nosotras, exacto, y hay otras chicas que no. Hay unas que fueron a un concierto, otras que fueron a hacer otra cosa y otras que están en su cuarto descansando. Y nosotros igual, vamos a ver a Celine. Igual que no me tocó hacer las fotos en traje de baño, tampoco me tocó hacer las fotos sin maquillaje, me hubiese gustado, pero no me tocó. Así que, tranquilos. No, que vienen muchas cosas chulas. Nos van a ver en las actividades venideras. Ya se están acercando los días para la tranquilos. Pero mire, yo le voy a enseñar a la gente tranquilos. De la Mission Organization. Ahí está, o sea, de nosotros hemos hablado en el día de hoy. Ahí están, que no se aguantan. Canadá. What do you say about my outfit today? We know it's which so much. One. I love all your outfits. Yes? I'm obsessed with your outfits and your style. I changed my outfit today completely. Oh, yeah, we show up. Okay, we spent a full day at rehearsals. And then I'm trying to look at both cameras at once. Yeah. A full day at rehearsals, and I'm wearing something basically similar to what I wore there. And we knew we were coming to this Facebook Live, which we just did for Miss Universe. It'll be up in like 15
minutes. And then I walk in the door, and Casey, it's just like a complete outfit change with a blazer on. I walk in, did I miss the memo? I mean, she looks great, but I look like a true Canadian with my tie right here and everything. She's so funny. I can't believe it. Okay, yo me quiero reír. I know the memo. You what? Okay, I'm going to translate. Ella dice que this cuando que estábamos teníamos el mismo outfit today, que ella se tenemos la misma ropa todo el día porque estábamos en ensayo, y entonces cuando ella entra a la puerta se sorprende porque me vio con una ropa totalmente diferente y el peinado totalmente diferente. Y ella dijo, no recibí el email, no, nadie me avisó que me tenía que cambiar de ropa. Y eso fue muy... La que no recibió el email fue yo, porque soy la única. Pero que ella dice que, bueno, muchas de las chicas dicen que les encanta como me he visto, porque siempre estoy diferente y siempre... dicen también que mi cabello siempre está perfecto. Hay cosas que yo no entiendo que ellas dicen, pero realmente es muy cómico. Bueno, me voy porque ya el equipo, ellas están preguntándose cuándo nos vamos a ir. Mira, ellas están diciendo, they are asking when we go out because they want to go to sleep, so goodbye guys, love you so much, los quiero mucho, nos vamos. Yo también me voy a dormir. Ustedes, gracias por sintonizar. Wow.